Milton edita, edita, edita. Milton edita, edita, edita. Hola pelados, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas, así me estarías apoyando un montón. Y bueno pelados, para hacer ojos hermosos en Pixar solamente abrimos la foto, nos vamos al apartado de calcomanías y aquí vamos a escribir ojo y vamos a buscar. Aquí vamos a escoger el ojo que más nos guste, el que más nos llame la atención, el más bonito, el color más bonito. En este caso yo voy a escoger este que está por aquí, ustedes escogen el que más les guste. Voy a escoger este que está aquí, ok, lo aplicamos. Ahora vamos a bajar la opacidad y vamos a acomodarlo para que quede pues perfectamente encaje con nuestro ojo, ¿vale? Una vez encaje vamos a poner el mismo tamaño, vamos a usar un poquito la opacidad. Con el borrador vamos a seleccionar el borrador, nos vamos a las configuraciones de lo que es el borrador y vamos a bajar la dureza más o menos al máximo. El tamaño lo subimos un poco y vamos a empezar a borrar lentamente así por todo el borde para que se vea más real, o sea el resultado queda más real, más creíble, ok. Vamos por toda la orilla, todo el borde, si se pasó del lado arriba también podemos borrarlo. Vamos a ir borrando suavemente y si nos pasamos tenemos la opción que está aquí al apartado izquierdo, que es para reconstruir lo que pues borramos por error. Ok amigos, una vez pues hagamos esto perfectamente y quede el resultado como ustedes quieren, le levantamos la opacidad, no todo porque sea muy falso, solamente le damos un poquitico, en este caso yo lo voy a dejar un poquito más, le damos en aplicar y listo. Ahora nos vamos donde dice belleza o embellecer, está al lado de FX. Aquí nos vamos al apartado de detalles y lo que vamos a hacer es centrar la vista de cualquier persona en nuestro ojo, en este caso vamos a irnos a detalles, lo ponemos al 100% y vamos a pasarlo por lo que es la ceja y vamos a pasarlo por el ojo. Como pueden ver se crea ese efecto de que se ve más llamativo, o sea vamos a centrar la mirada ahí. Una vez listo le damos en la palomita y ya estaría terminado aquí, ¿vale? Entonces también por último podemos irnos donde dice máscaras, la opción de máscaras. Aquí vamos a irnos a luces, perdón, aquí se me lengua la traba. Nos vamos a luces y escogemos la que más nos guste, en este caso voy a escoger la primera. La aplicamos y ya estaría terminado lo que es este hermoso efecto. Oiga, presten atención, Milton Chávez ya llegó. Una cuenta de YouTube hace 2 años se creó con esfuerzo y dedicación.